tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un workshop que es bien interesante porque estamos básicamente en lo que vieron en el video. Vamos a ver cada una de las partes de este mixer que revoluciona un poco el mercado de los mixer Pioneer. Porque si bien habíamos estado acostumbrados a tener siempre cuatro canales, como el último Nexus 2, de ahí para adelante hemos estado viendo esta revolución, porque la verdad que tiene muchas cosas que estábamos esperando, y como vieron en el video, vamos a ir develando cada una de ellas. Le doy la bienvenida a toda la gente que está en línea en este día especial de 21 de mayo, donde vamos a poder ver, como les explicaba, cada una de las partes y un poco más de, vamos a poder entender cómo funciona básicamente y qué cosas tiene distinta a otros mixers y qué cosas tiene que nos van a ayudar a crear una performance muy distinta quizá a la que estábamos acostumbrados a trabajar, ¿ya? Bueno, básicamente en sí nos vamos a ir directo al mixer, ¿ya? Tenemos un mixer que de tamaño es mucho más grande que el anterior. Casi siempre pasaba que algunos DJs que hacían livebacks, que les encantaba el DJM-1000, un mixer que tiene 15 años, por ejemplo, lo ocupaban porque tenía 6 canales, y en este caso tenemos ese formato, tenemos 6 canales en un mixer que, como les decía, ha revolucionado un poco la escena, porque se han estado viendo los streamings, se han estado dando cuenta que muchos DJs lo están usando. En el video podemos ver cosas, pero siempre la verdad que buscamos cosas generales y empezamos como un poco a entenderlo, ¿ok? Este mixer viene dentro de la gama de los mixers que son híbridos, porque son híbridos porque básicamente lo que me permiten es poder tener tarjetas de audio. Tiene dos tarjetas de audio, y aparte me permite poder mezclar también con vinilos, con controladores. Está hecho directo para Record Box también. La versión número 6 está para Record Box, para el DJMB10. También me permite trabajar con Traktor y con Serato, ¿okay? Con los tres formatos que trabajamos, como DBS, en el cual tenemos discos de control, como son tanto Serato, o como es el disco de control para Traktor, ¿ok? Cualquiera de los dos nos permite trabajar. Y Recordbox también, el disco de Recordbox, que es el mismo disco que también podemos usar con Serato. Serato nos permite ocupar Recordbox, ¿ok? También, como les comentaba, tenemos un sistema de 6 canales, en el cual yo voy a poder tener canales que básicamente, en este caso yo tengo un track desde un drum machine, y lo interesante que tiene, si se fijan, yo bajé el volumen, más que bajar la ganancia, lo que incorporaron fue un formato de compresión, ¿ya? Un botón de compresión que nos permite poder, vamos a ajustarlo para que puedan ver, el tema de compresión nos permite que cuando tenemos drum machines a veces les falta un poco de compresión, y yo con este me sube los niveles, me nivela un poco más, ya que estoy tocando con otro elemento, con otros tracks, y me permite esa forma, la compresión. Yo puedo generarla de tal forma de que me ayuda a que
el sidechain y la compresión que me va a generar ese canal de batería me ayuda más. También nos ayuda cuando tenemos vinilos antiguos que no tienen, por ejemplo, esto, Kraftwerk, ¿cierto? Un disco que hecho en los 70, este disco es del 80. Entonces son discos que no tienen la misma mastering que los actuales. Entonces yo con este formato, cuando pongo vinilo, puedo subir. Si tengo tracks que no están masterizados, lo mismo. Me permiten hacer ese tipo de cosas. Me permiten poder comprimir y ayudar a que la señal se pueda expandir. ¿Ya? Este es en la parte de la ganancia y la compresión. Luego tengo un ecualizador de 4 canales, de 4 bandas. Que muchos estaban esperando esto, siempre Pioneer nos había puesto 3 bandas. Y en este caso nos pone 4 bandas, con lo cual yo puedo hacer mi mezcla mucho más sutil cuando estoy mezclando. Y esto me permite al tener 4 bandas, ¿ok? Luego, la parte principal, la parte inicial, es arriba, donde tengo la selección de mis fuentes. Ya, al tener la selección de las fuentes, yo me voy a encontrar con que tengo un canal que tiene para un computador A, un computador B, una entrada digital, que puede ser un CD player, ¿cierto? Un DJM, un CDJ, ¿no? 2000, Nexus 2, por ejemplo, en la señal digital. Acá puedo tener un computador con Rekordbox y puedo tener otro computador con Ableton, por ejemplo, para tener dos computadores en cualquiera de las dos entradas y salidas, lo cual me permite que el computador no esté tan colapsado, ni se vaya a colapsar. Luego tengo mi entrada de línea, que en el caso yo tengo acá un drum machine, ¿ya? Tornamesa. Y acá viene algo que empieza a ser distinto a otros mixers. Tengo un built-in, significa que yo puedo tener mi canal, aparte de tener las entradas, me permite poder tener la entrada de los efectos que trae el mixer. Trae una sección de efectos que la vamos más adelante, pero aparte trae efectos externos y unos efectos internos. Hay unos que se llaman built-in, external 1. Yo puedo tener un external 1 y el otro puedo tener los 3 efectos externos en un canal, lo cual me permite tener mejor maniobrabilidad de los efectos, ¿ya? Si yo tengo un track sonando, ya, yo tengo un track sonando y quiero enviar efectos, le envío efectos y los voy a escuchar sobre el canal, solo el efecto. ¿Ya? Eso es lo que me permite esta parte. Lo que me permite, como les explicaba, yo tengo un track. Y en este canal solo tengo el efecto, que es un efecto. Los built-in han cambiado lo que hicieron con los anteriores. Teníamos un formato de tener DJ effects, ¿cierto? Filtros y otros. Acá separaron los filtros totalmente, que en la segunda parte tenemos la primera parte, la de entrada, ganancia y compresión, nuestro ecualizador, y tenemos filtros. En los filtros, lo que han hecho es que el filtro es dedicado con una sola tecla, y de 0 a 100. Entonces, yo tengo un filtro que tengo low pass filter y high pass filter con resonancia, y puedo filtrar cada uno de los canales con este formato. Ya, la resonancia es lo que pueden oír de esa forma. Pueden tener mínima resonancia también. Básicamente yo casi siempre lo ocupo un poco más pasado del medio, como me gusta ese formato de filtro que va a generar. Ese es el high pass filter y low pass filter, ¿cierto? Por cada uno de los canales, más uno en el master. Puedo tener entonces en el master también puedo tener esta misma, este mismo formato de
de filtro, ¿ok? Tenemos el filtro. Luego tengo el formato de Beat Effects que asigno por cada uno de los canales. En los anteriores yo tenía un knob, el cual le decía cuál de los canales. En el Nexus 2 también podía asignarlo, pero básicamente en este también tengo asignación de efectos en los efectos que trae el mixer. Los efectos que va a traer, luego lo vamos a ver más en detalle esta parte, pero son básicamente los efectos que yo voy a poder asignar en cada uno de los canales, más el efecto del master, ¿ok? Y acá está la parte del envío. Como les explicaba, yo tengo envíos. Lo que vamos a hacer, voy a hacer el envío, y el envío funciona como una mesa de mezcla, como envío, ¿cierto? En el cual yo envío el efecto, tengo los built-in, que los puedo tener en el master mix, como están acá. Yo puedo hacer que todos estos efectos, el efecto 1, efecto 2 y los uno de los cuatro efectos del built-in, se vayan directo al master mix, ¿ya? Por ejemplo, si yo pongo un short delay sobre el efecto, yo le voy dando el delay. Tengo cuatro parámetros para poder regular este short delay en feedback, en size, tiempo, en tono y mezcla, que es la mezcla del master mix. Cuando voy a tener los 6 canales ocupados, ¿ya? Esto me permite que sea mucho, no tan digital ni tan cuadrado, me permite que los efectos yo los pueda hacer mucho más orgánicos, como uno dice, parece que le encanta poder mover las teclas. Entonces lo hace de esa forma, lo hace de la forma que yo puedo mover, de esta forma puedo interactuar mucho mejor con uno de los efectos. Tengo short delay, long delay, tengo el dub echo, solo estoy trabajando con los parámetros del efecto. Pero aparte, lo interesante es esto, que yo puedo, cuando una vez que yo ya lo tengo seteado, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? A veces, muchas veces yo tengo el efecto y no sé cómo va a sonar, no tengo idea cómo va a sonar. Entonces saco el master mix y me voy al canal donde le puedo decir, todos los canales tienen external effects. Vamos a ponernos tengo built-in en el canal más cercano al 2. Entonces, en este canal de aquí voy a tener el envío del efecto. Si se fijan, cuando yo envío, me modula. Al modular, yo puedo con el Q escuchar ese efecto y tengo más control sobre el efecto. Entonces, si estoy trabajando, puedo estar trabajando con un canal, con un drum machine, y saber que los efectos los tengo en el 2. Y de esta forma me permite trabajar mucho más holgado. También puedo hacer el envío, puedo dejar el canal arriba. Hago el envío y retrocedo, ¿cierto? Para sacarlo, y hago el envío y lo saco. La otra forma también es cuando ya empezamos a trabajar con efectos, ¿cierto? Estamos con cuatro efectos que son los que trae, sin el master mix, lo estamos ocupando en el canal 2. Y vamos a ocuparlo, quizás, yo creo que son los efectos los más comunes y los más usados, que son la RMX 1000, y dos efectos de voz, que son el RD6, que es una delay, un reverb, perdón, y un delay, el digital delay, el DD7, y tenemos la RMX 1000. Cuando yo tengo mi canal sonando y aprieto efecto 1, external 1, hago el envío a mi RMX y voy a tener el envío de mi RMX a mi canal, lo cual me permite trabajar mucho más distinto en esta parte. Entonces, nos cambiamos a external 1.
especifican y me queda configurada la RMX. Vamos a bajar un poquito ahí, para que puedan ver. Me queda configurada con envío. Hago el envío. Si quiero sonar con los claps y con las cosas que trae, que son, también la ocupan mucho, me van a quedar en el mismo canal. El RMX me queda como un efecto externo en el canal. Entonces puedo estar tocando y cuando voy a ocupar el efecto me cambio en external 1. Si lo hago en el external 2, me tengo que cambiar en external 2 y voy a enviar a las reverb. Vamos a bajar una reverb por mientras. Fijan, hago la reverb o activo el delay y hago el envío. Ahora, si está muy fuerte, me puedo bajar un poco, entonces puedo quedar mucho más despacio el formato del efecto, para que no quede tan fuerte, ¿ya? Lo puedo monitorear, yo creo que lo mejor es eso, esa parte es lo mejor que en esta configuración, como esa como matriz de poder configurarlo como uno quiera, es poder oír internamente el efecto como te está quedando, porque yo lo puedo hacer por master mix también lo mismo, pero no sé cómo está, no lo puedo oír. Entonces, de esta forma, yo puedo oír el efecto y le puedo dar los parámetros que quiero. Como estos son pedaleras, ¿cierto? Y son efectos más análogos, yo necesito cuadrar y dejar ajustado dónde voy a quedar la reverb si quiero que la reverb sea más chica o más grande. Veamos, vamos viendo, voy leyendo también algunas preguntas. Me dice Felipe Durán, de W Audiovisual. ¿Puedes conectar una calle a PC con una Puch o incluso un synth? Acá se puede conectar lo que ustedes quieran, porque lo que tienen que entender es que cuando hablamos de un mezclador híbrido, es que yo este mixer, tengo los canales, ¿cierto? Computadores A y B. Entonces, una APC40, que es un controlador de Ableton, lo digo que abro Ableton y le digo que salga por uno de los canales. Tengo 12 canales, ¿ya? Tengo 6 canales digitales, estéreo, que son 12 canales en total, ¿ok? Entonces, cuando tenemos el formato de los efectos, ¿cierto? Teníamos que los canales son configurables, están diseñados de tal forma de que podamos trabajar quizás con los tracks de audio entre 2, 3 y 4 y 5 y los otros dos. Efecto 1 y el efecto 2 afuera, que son los externos, que más o menos como yo lo he estado usando, ¿ya? Podemos configurarlo para que los efectos, si tengo un drum machine y hago un live back, puedo configurar todos los canales con máquina externa, ¿cierto? En cuanto a que vamos a tocar, por ejemplo, vamos a tener un track. Lo que tenemos acá en uno de los canales es una machine drum. Y en el canal 1 vamos a dejar solo el kick de la Roland. Y vamos a asignar, como les explicaba en delante, un temblor. Freak. Como les explicaba en delante, vamos a asignar efectos de los efectos que trae. Vamos a poner un ping-pong delay en un compás sobre el track que tenemos sobre la machine drum. Hasta ahora tenemos un loop, ¿cierto? Que es una secuencia de un beat. Vamos a poner unas percusiones. Ya, de esta forma es como vamos a
Y ahora vamos a ver la parte de los efectos. Que los efectos en sí trae un par más. Trae delay. Toda la pantalla que trae actualmente, bueno, es una pantalla touch. Entonces yo puedo activar y desactivar y la profundidad del efecto. Vamos a hacer un zoom también para que... Interesante también que me permite Pioneer es que yo puedo poner frecuencias de los efectos, si las quiero en las tres frecuencias o solo MIDI highs. Ya, entonces vamos a dejar sobre MIDI highs. Entonces de esta forma me queda el kick, me queda limpio y me queda la percusión con los efectos. Ahora, si quiero poner una reverb, me puedo ir a los efectos del Master Mix y le vamos a enviar una reverb. O un short delay. Esto lo estamos haciendo ahora con el... solo con una percusión de un drum, de una machine drum, ¿cierto? Y un kick, nada más, ¿ok? De ahí nos pasamos al eco, que tiene el mismo tratamiento, pero el eco tiene un feedback que va quedando en tiempo. Luego tenemos el ping pong delay que se va a dar dando vuelta, como se fijan. Spiral que da una vuelta bien interesante como efecto. También tenemos Helix que también tiene un formato con pitch. Todos los efectos que tenemos en la parte Beat Effects son asignados según el beat, el BPM que me da el canal que me está generando ese efecto, ¿ok? Si se fijan, alcanzarán a ver, acá me va diciendo el canal 6, está el BeatFX, canal 5, o yo puedo asignar los efectos de esta percusión sobre lo que estamos generando, ¿ok? Tenemos el Helix, el Reverb, que como es touch, que es muy rápido de poder usarlo. Y así, bueno, el shimmer es uno de los nuevos efectos que trae. Y luego, ya los clásicos flanger. El phaser. Filtro como efecto. Acá yo tengo que dar la profundidad al máximo. El trans que me ayuda a hacer según los compases que voy a dejar, va a sonar según el beat grid que yo voy a dejar. Lo puedo dejar un cuarto o medio compás, ¿cierto? O un compás. Y el roll es un formato como, podríamos decir que es como un pequeño sampling. Que
iba a ser el formato del rol. El pitch voy a poder variar, inclusive voy a poder variar, ¿cierto? Con el efecto. Y el vinyl break, cuando lo activan, va a pasar como que fuese un vinilo. Vamos a activar un poco más rápido. Y es un vinilo digital el que lo está sacando. Pero también es entretenido de... Son como la parte de efectos que va a traer por los beat effects que traen, ¿cierto? El formato de la pantalla touchscreen nos permite, aparte de tener todos estos efectos que tenemos, toda la configuración del mixer es más rápida de llegar. Yo solo aprieto el engranaje de cierto de seteo, y con el time voy a poder hacer todo el seteo de todas mis configuraciones. Yo puedo configurar y grabar mis settings, porque hay muchos settings que son propios de cada uno, quizás hasta qué tan brillante va a ser, si los efectos, la curva del fader, la curva del fader significa cómo yo, cuando levante mi fader, cómo va a sonar, ¿ok? Si va a sonar en esa proporción o va a sonar, el normal es esta, la que es 1:1, voy subiendo, y después tengo esta que es más como para DJs de scratching y todo, ¿ya? Entonces todos los seteos que voy a generar los puedo guardar. La curva del crossfader también, lo mismo. Yo puedo... Vamos a correr, ¿no? Vamos a ver las dos curvas, ¿cierto? Tenemos la curva del crossfader. Aquí queda súper... Es la más chiquita. Luego tengo esta y tengo la normal, la que va a bajar un poco cuando está al medio para que se mezclen las dos y se balanceen los tracks. ¿Okay? La curva del fader, como les explicaba, es como yo puedo subir y bajar mi fader. Ya tengo tres niveles. Ahora, lo interesante es que como tiene este formato, quizás más adelante uno lo pueda generar en otra versión del firmware y pueda crear tu propio setting del canal. También puedo, como les decía, puedo grabar cada uno de los efectos. Los audífonos pueden ser pre y post EQ, que son teclas que yo las voy apretando, y para que sean el mono split o estéreo. Todos estos son seteos que se hacen, en los cuales yo los puedo guardar. Los dejo en mi pendrive y después cuando llego le hago load sobre mi pendrive y van a quedar en mi mixer completo. ¿Okay? Tengo 23 efectos, 23 distintos tipos de... El display lo vamos a bajar un poco para que puedan ver mejor los efectos. Vamos a corrernos para arriba de nuevo. Ahí. Entonces yo puedo... Los indicadores significan, son las teclas, el círculo y la luminosidad que me dan los indicadores, dependiendo. Y acá empieza cada uno de los efectos, tengo como yo los quiero setear, si van a partir, cómo parten. Yo quiero que el delay no es, siempre tenga la frecuencia alta en on, pero las frecuencias bajas siempre estén apagadas, y así voy viendo todos los efectos, ¿ya? Entonces, cuando yo me corro y me voy, vamos a poner que todos tengan el off, y así cada uno, los parámetros, ¿cierto? Todos los parámetros de todo, del vinyl break hasta todos los efectos que tengo, ¿ok? Luego, la parte de microfonía, de como yo estoy usando el micrófono, puedo hacer un low cut, ¿cierto? Puedo hacer un low cut para que tenga una ecualización cuando yo voy a estar con el micrófono conectado. Puedo hacer el talk over. El MIDI me dice por qué canal MIDI va a salir el mixer, ¿ok? Pueden salir por el canal 1 o por otros canales. Básicamente esto es una sesión un poco más avanzada, pero a veces uno elige otro canal MIDI
para que no choque con alguna de las máquinas que están entrando algún software. Así yo puedo generar movimientos y no me van a chocar con otro elemento MIDI. El brillo y todas las cosas que teníamos, ¿ok? Entonces, como se fijaron, yo cambié seteos. Entonces, cuando yo me cambie ahora al delay o al eco, va cambiando en esta parte el low. Y yo me voy a cambiar de efecto. Cambio el efecto y ya está seteado sin el low. ¿Se fijan? Estos están con las tres bandas, en cambio estas dos no. ¿Ya? De esta forma me deja trabajar un poco mejor. Los pedidos online, buena pregunta. Sí, estamos con los pedidos online también, así que no se preocupen, tenemos stock del B10 y están buscándolo, ¿ya? Sigamos. Estamos con un beat, un snare, vamos a dejar esto sonando un rato, ¿cierto? Y tenemos la percusión. Acá está lo que les explicaba yo de la compresión. Por ejemplo, esta percusión que tengo suena como despacio. Vamos a ver. Entonces yo con la compresión voy a subirla. ¿Se fijan? Entonces de esa forma me ayuda a sonar mucho más, más nivelado, mucho mejor nivelado. Las frecuencias y el preamplificador que trae tanto para la tornamesa es un súper buen amplificador, un preamplificador, el cual me permite, si se fijan, la ganancia que tengo, no tengo que poner nada, estoy tocando un vinilo. Y de esa forma me permite poder nivelar. Con otros mixers me pasaba mucho que uno tenía que poner el fono casi al máximo. Actualmente ya no. Ya no nos deja de esa forma, ¿cierto? ¿Qué más? Sigamos. Entonces hemos visto los efectos, los envíos de los efectos, la parte del master mix, ¿cierto? Los canales, tenemos 6 canales que, si bien igual están cada uno con un through y con AV para usar el crossfader, trae un crossfader que es un Magwell fader, que es muy, muy suave, ¿ok? Y de esta parte, de la parte que es central de los canales, empezamos a ver otra característica nueva, que tengo yo 2 Q por cada uno de los canales. Al tener 2 Q por cada uno de los canales, me está permitiendo poder trabajar de la forma que, como tengo 6 canales y los back to back se han hecho cada vez más famosos, el DJ de al lado puede estar conectado en el headphone B, como está acá, y puedo tener al otro DJ tocando también, con escuchando totalmente distinto. Puede uno estar escuchando quizás 3 canales, el del lado B, y él va a tener su cue y master, va a tener un program mix más su volumen, ¿cierto?, que se enchufan acá abajo. Y también puedo linkearlo para que escuche el otro DJ, escuche lo que yo voy a oír también, ¿ya? Y el otro DJ puede estar con los cues A. La parte del cue A quizás es un poco más, tiene un poco más de seteo, porque nos permite tener, bueno, podemos linkear, podemos tener una pre-escucha de cue. ¿Qué me pasa? A veces yo cuando tengo los tracks, yo tengo un track sin ecualización y necesito escuchar el track bien en el monitoreo, entonces yo aprieto pre-EQ y voy a escuchar el track como entra, sin el post-EQ, ¿ok? Entonces cuando lo empiezo a mezclar, no haré ningún problema, ¿cierto?, en poder mezclarlo bien y lo voy a poder escuchar. El mono split, voy a poner uno en un audífono, un headphone, y en el otro el master.
Y tengo Program Mix igual que el otro, más el volumen. Esa es la única diferencia que tiene el headphones, el A con el B. Son súper pocas diferencias. Luego, lo que bueno que trajeron, que trae también, es que en el boot, el formato del boot, si bien, más que casi siempre nos pasa que cuando vamos a tocar a algún lado, a veces el DJ que está anterior, ¿cierto?, tiene un seteo para el boot y yo tengo otro, porque quizás estoy más sordo o necesito más bajo. Entonces tengo un pequeño ecualizador con el cual puedo generar esta parte, ¿ok? Aparte del boot que puedo generar, ¿cierto?, el seteo de la ecualización, tanto en agudos como bajos, este mixer trae lo que... Vamos a corrernos acá arriba. Algo que se llama el Isolation. Es sobre el master. Yo tengo un track. Y sobre el master puedo generar un isolation que puedo dejarlo en cero. ¿Se fijan? De esa forma me permite mucho el control para poder hacer cosas. El isolation es distinto que el filtro funciona totalmente distinto. ¿Se fijan? La otra parte que trae también, dentro de lo que está muy cerca del isolation, es la parte del master effects. Ya, el master effects funciona, yo puedo tener la RMX tanto como envío, ¿cierto? O la puedo conectar al master completo, porque tengo un external 1, external 2. Déjenme correrme hacia arriba. Ahí pueden ver. Ahí. Tengo un external 1, un external 2 y un main, que es el multi entrada y salida, con el cual yo entro y salgo, hago el envío y el retorno con una multi-efecto como la RMX, pero la controlo también mucho más natural, la controlo de esta forma. Ya puedo mandar el efecto a cada uno de los canales e incluso al micrófono. Y tengo un formato de conector multi, que es para que ustedes puedan conectar una aplicación que es... Si bien es una de las que más podrían usar actualmente, porque estamos, ¿cierto?, con todo esto de la cuarentena y todo. Entonces tenemos una aplicación que se llama DJM Rec, que DJM Rec nos permite poder grabar nuestros sets, ¿cierto? Desde la, como lo que están viendo es mi voz. Ahí está la música. Ahí está el beat. ¿Cierto? Pero en la parte de, como le decía, en la parte de streaming, en la parte del streaming que yo puedo hacer, me permite hacer live streaming. Entonces, al hacer un live streaming conectado con mi teléfono, no necesito tener tarjetas de audio ni nada, ni computador, ni software, ni ninguna cosa externa, sino que solo con mi teléfono aprieto Facebook Live y va a empezar a transmitir desde el mismo Facebook, ¿se fijan? De la página que yo voy a tener. También lo puedo generar para que grabar mi set en el rec, ¿cierto? Y después lo puedo compartir y lo puedo dejar en el formato de cómo yo voy a grabar. Puedo grabar en WAV y en archivos comprimidos también, ¿ok? Si tengo un iPad, en la parte del multi entrada y salida puedo poner, si no tengo la RMX, como en este caso, ¿cierto?, puedo conectar y puedo comprar el software de RMX para iPad. Conecto mi iPad y me voy a quedar con una RMX digital, mucho más conveniente en valores, ¿cierto?
De esta forma, como les explicaba, vamos a volver al chat. Acá estamos. Entonces, de esta forma es como un mixer. La verdad que ha cambiado y ha variado mucho, con muchas características nuevas. La verdad, yo lo estoy ocupando. Yo lo ocupo con vinilo. Algunas veces, otras veces lo ocupo con Traktor, otras veces lo ocupo con Rekordbox, ¿ya? El seteo es muy simple, la verdad que lo reconoce inmediatamente cualquiera de los softwares, solo por el cable USB. Ustedes tienen que... Por el cable USB se conectan a su computadora y en la computadora abren el software y van a reconocer los canales. Va a depender de cómo tengan su seteo, cómo quieren usarlo. Si los canales centrales van a ser los de las tornamesas, donde van a poner con control de vinilo, y los canales externos, los canales C y D, o 3 y 4, si hago con Rekordbox sería 3 y 4, y los canales que siguen, tengo otro elemento, ¿ya? Básicamente es muy versátil en esa parte. También lo que hemos visto, tengo conectado la mayoría de los cables, ¿cierto? Están conectados, pero de esta forma, con el formato como una matriz, yo puedo ir generando los efectos que estén en el 1 y 2, o el building, cualquiera de estos, o el computador, el A o el B, cualquiera de los que yo vaya a tener, o una tornamesa. Ya solo hago el cambio nada más, no tengo mucho más que hacer. ¿Ok? ¿Dudas que tengan sobre este mixer? Pueden escribir ahí en el chat qué es lo que estoy viendo. Voy a revisar si tenemos alguna hacia arriba. Hablamos de que podemos conectar dos computadores simultáneos. Como les comentaba, también el tema de los softwares, podemos conectar Traktor. Viene certificado el mixer para Traktor, viene certificado para Traktor, para Rekordbox y para Serato, ¿ya? Viene para los tres software más conocidos del formato del DBS. En un momento, cuando salió la versión Rekordbox 6, muchos preguntaban si es que había que comprar la versión para poder usar el DBS. Y la verdad que no es necesario. La versión free que ustedes van a tener, no es necesario que la compren, porque la como les explicaba, el mixer es un mixer que está certificado para Rekordbox. Entonces no necesito tener la licencia sobre la licencia pagada, ¿ok? ¿Ya? La licencia pagada no es necesario sobre el mixer, ¿ok? ¿Alguna duda tan claro? A ver, ¿cuál es el master LIR? El master es el que tengo yo acá. ¿Ya? En la parte, básicamente no lo veían porque estoy ocupando los audífonos, ¿cierto? Para que no haya un feedback con el micrófono y todo. Pero ese es el máster el que está en esta parte. Entonces, por otro lado, lo que sacaron en el DJM, una parte un poco también más avanzada, en el DJM 900 Nexus 2, el cable MIDI, que es un cable clásico, lo sacaron, no lo sacaron del mixer, estaba en el 900, y en este lo volvieron a poner. Entonces yo las máquinas, cuando tengo el formato, cuando estoy tocando y tengo un beat por minuto que me lo genera, puede ser auto o tap, ¿cierto? Así con el tap yo puedo generar mi beat. Tengo una sección que está acá arriba en la cual yo genero start-stop. Yo puedo echar a andar mis máquinas desde el mismo mixer, ¿ya? Y tengo mi conector acá atrás con el cual yo puedo echar a andar las máquinas y se van sincronizando al bit por minuto que tengo. Entonces, si yo tengo el bit FX sobre el master, mis máquinas me van a quedar relativamente sincronizadas. No va a tener que estar
detrás del bit por minuto para los que ocupan, así Felipe Villarroel, que tiene también una TR-8 que le gusta ir a tocar, y a todos los que les gusta poner cosas, más cosas a los sets, ¿cierto? Nos permite eso, nos permite poder trabajar mucho más tranquilo y mucho más no estar tan pendiente del formato de estar cuantizando y ajustando el bit por minuto de la máquina. El tema del compresor que tiene, y si tiene algún parado para enviar señales MIDI como Nexus 2000. A ver, el tema del compresor que trae, lo explicamos al principio, viene cada uno de los canales es un compresor que nos ayuda a subir un poco más la compresión de cada canal. Esto es un bit solo, van a poder ver, yo lo voy a estar moviendo. Se fijan como toma mucho más cuerpo, eso es lo que hace el botón amarillo, es lo que me ayuda a ayudar a la compresión. Ahora, cuando yo conecto el sistema B10 con Nexus 2000 a través de, cierto, pongo mi hub de RJ, cierto, para poder tener la sincronía entre ambos, lo que yo puedo generar entre uno y otro es que con el Record Box, cierto, si abro el Record Box, puedo tirar los tracks desde el Record Box a cada uno de los CDs, de los multiplayers, porque ya CDs no son de los CDJ, y también puedo tirar al mixer, a uno de los canales, un preview desde el Record Box, ¿ok? Eso es lo que la parte como yo puedo manejar ambas plataformas, ¿ya? Junto con el RJ puedo generar de esa forma. Saludos, Juan Barrera, en el sur. Algún tiene, a ver, eso, bueno, y el apartado, el mixer completo genera MIDI, ¿ya? Si ustedes lo van a ocupar con Ableton Live o con Recordbox también, se pueden ir a Recordbox y dejar que, por ejemplo, quizás no van a ocupar los 6 canales con el Recordbox porque solo tengo 4, entonces pueden ocupar los 4 canales centrales para Recordbox y pueden ocupar los 2 canales que yo tengo ahora tocando tocando los drum machines, los pueden ocupar para hacer el envío de efectos para los 3 y 4. En Recordbox, cuando hacemos las clínicas de Recordbox, es muy simple, se van a la tecla MIDI, eligen la opción que necesitan, ponen aprender y mueven el fader. Listo. Con eso queda mapeado, con eso se mapea MIDI. Ya pueden hacer los botones, cualquier botón, los envíos, quizás si están trabajando con Ableton pueden hacer envíos y pueden hacer distintas capas, quizás pueden tener solo los faders para ocuparlo con el audio y pueden tener 6 faders más para otros canales más del Ableton Live y pueden tener los filtros como canales de audio también, podrían tener 18 canales en el Ableton Live para trabajar con el formato normal, ¿se fijan? Y cada uno de esos canales que vayan saliendo por... Hay distintas configuraciones, es un poco la parte más avanzada, que son parte de las clases que nosotros hacemos en configuraciones para DJ profesional avanzado. Es un curso en el cual le enseñamos a usar toda esta tecnología con los distintos mixers, ¿ya? Y toda la tecnología que nos está proponiendo Pioneer, al menos. Lo que estoy yo ahora, para que más o menos entiendan, todo lo que están viendo lo tengo a través de un laptop, ¿cierto? Con el formato de streaming, con el software OBS, a través del cable USB a mi laptop, ¿ya? De esa forma. Y de esa forma es como funciona. De esa forma es como yo estoy funcionando a través del OBS, con el streaming de Facebook Live, ¿cierto? Los audífonos monitoreo, estoy monitoreando la señal que tenemos, y tengo los vinilos, como los teníamos, los estamos sonando, ¿cierto? Tengo las drum machines, de las que les estaba comentando, ahí, como están viendo, están los efectos y la TV3 está en el canal. Ok, y es como lo que hemos estado viendo, analizando hoy día, ¿ya? Es la forma como yo lo uso.
He estado haciendo varios streamings y la verdad que hago tocatas de 6 horas, 5 horas con el formato trabajando con Traktor, con vinilos, con time codes de vinilo, de Traktor, con vinilos normales, con los controladores de dos, como ustedes quieran. La verdad que el formato que nos permiten estos mezcladores híbridos son 6 canales de entrada, son 12, es una tarjeta, es tener un mezclador con una tarjeta integrada de 12 entradas y 12 salidas, ¿ok? Eso es lo que nos permite. ¿Tiene alguna para allá? Después tenemos, desde la DJM2000, ¿se puede manejar, enviar, recibir mensajes en mi instrumento? Sí, pero tendrían que decirle, básicamente, tendrían que mapear el canal, ya vimos que el canal 1 y el instrumento que reciban el canal 1 para que reciba cada una de las señales que yo le voy a generar. Tendrían que fijarse cuál es el código, el CC, que envía cada uno de los faders, ¿ya? La verdad que lo que uno hace básicamente con los mixers, más que generar movimiento de teclas y cosas a través del mixer, uno genera el MIDI clock, ¿ok? Eso es lo que uno hace. El MIDI clock es el que nos permite poder sincronizar la máquina desde el mixer, ¿ya? Sin tener un software abierto. Esa es una de las partes, es lo entretenido. ¿De qué manera podría utilizar y sacar el máximo provecho del V10 con formato CDJ? Uf, yo lo hago así. Podrían tener. Esto ya es echar a andar la imaginación. La verdad que es que quieren lograr. ¿Qué es lo que tengo yo en el live? ¿Qué tengo en el Ableton Live para meterle a mi DJ set? Puedo tener una push, ¿cierto? Y usar el push solo en el canal 1. En este caso, pensando que no tuviera la Roland y que tenga una secuencia en Ableton Live, que tenga la secuencia de Ableton Live sobre una TR, ¿cierto? Eso es lo que yo puedo hacer. Puedo tener los cuatro canales, quizás dos con CDJ y dos con tornamesa. Así tengo cuatro CD players. O puedo tener los cuatro canales con Traktor Control, ¿ok? Yo básicamente, como les explicaba, es la forma que lo uso. Hoy a las 9 de la noche hago un streaming que es de mi programa de radio de Detroit y ahí mezclo de esa forma. Los invito a ingresar a los mismos websites que tenemos para que vean más o menos el uso de cómo hemos estado usando el mixer. Luego, el mayor provecho, me encantan los efectos que trae. Los efectos digitales son todos súper cuadrados al beat, los puedo mover. Me encanta la parte nueva de estos efectos que yo pueda mover el tiempo de un delay. La única forma que lo podía hacer, que podía yo hacer eso, era con las pedaleras, ¿ok? Con cualquiera de las dos pedaleras que tenían. Entonces, lo que me permite esto es ser mucho más orgánico. Me encanta poder mover. Ahora, podemos hacer todo análogo con tres tornamesas, podemos hacer todo análogo con dos tornamesas y un drum machine, podemos hacer todo digital con los 6 canales en Ableton Live, podemos hacerlo todo digital con controladores como los D2 en los cuatro decks y tener las otras máquinas sincronizadas todas a través del mixer, podemos tener las tornamesas y a través del MIDI. La verdad que, como les decía, tiene demasiadas cosas las que podemos hacer. Y todo, aunque parezca irrisorio, todo a través de un cable USB, ¿ya? A través de ese cable USB podemos generar Traktor, Ableton, podemos abrir todo lo que queramos, ¿ya? ¿Otra consulta? Aprovechen de preguntar todo lo que quieran, ¿ya? Igual les recuerdo que todas las características que tengan y todo lo que estamos haciendo, nuestra gente que está
a través nuestro, tanto en la academia como en la tienda, tratamos de darle las mejores soluciones. También tenemos promociones y todo, de que les enseñamos a usar todas las... Más que enseñarle a usar un mixer, tratamos de darle las características que... ¿Por qué es tan versátil? ¿Ya? Y todas las cosas que pueden hacer. Estamos con tiempo, la mayoría estamos con mucho tiempo, ¿cierto? Y eso nos permite poder experimentar y hacer cosas. La verdad que eso es lo más entretenido de todo esto, dentro de lo que está pasando, ¿cierto? Pero básicamente es eso, de poder generar nuevas instancias en las cuales podamos trabajar. Este tipo de mixers son mixers que nos permiten, la verdad, hacer lo que queramos. Quizás la restricción es cuánto el computador se está cargando, cuánto el computador, cuánto, qué computador tengo, qué computador estoy usando, ¿ya? Pero lo puedo usar sin laptop. Yo ahora lo estoy usando sin computador, solo para mostrarles todas las características que nos da el mixer, ¿ok? ¿Tiene ecualizador paramétrico como el Model One? No. Lo que trae son el filtro, como se lo había mostrado, y cuatro canales de ecualización, ¿ok? Lo que trae, se podría parecer que son las mismas, son el formato de cuatro bandas, como tiene el Son 92, el Son 96, ¿ya? Que son, era el estándar de muchos DJs que decían, ¿por qué no tiene cuatro bandas? ¿Ya? No trae un ecualizador paramétrico, y lo que sí trae es un filtro por cada uno de los canales que el Model One también lo trae. Trae un filtro por cada uno de los canales. Ahora, bueno, para los que son un poco más entendidos, trae una tarjeta de 32 bits, con lo cual me permite una calidad sonora muy grande, 192 kHz, y 32 bits nos permite un tremendo headroom, ¿ya? Con lo cual podemos, nosotros, si queremos ya llegar a otro nivel de producción con nuestros tracks, podemos producir los tracks a 32 bits y los va a poder reproducir por el mixer a través de Ableton, por ejemplo, ¿ok? Son pocas las tarjetas de 32 bits que están actualmente. ¿Alguna otra duda? Entonces, como les explicaba, bueno, vamos a ir cerrando el workshop. Si quieren, me pueden dejar la última pregunta. Alguien que no le haya quedado algo claro. No sé si se me da alguna, creo que están todas resueltas. Acá, ¿tiene alguna limitación esta? Las limitaciones, mira, yo he estado, desde que salió, lo he tenido un par de meses. La verdad es que todavía no lo encuentro. He tratado de han resuelto muchas cosas que con los otros mezcladores sí teníamos. Teníamos un problema con el 900 Nexus 2 de los efectos. Era un gran tema porque a mí no me gustaba usar los efectos del TJM900. Me encantaban pedalera y todo, pero era muy difícil poder conectarla. Y cuando las conectaba, el envío no era sobre el canal justo, no tenía ahí envío, no era igual. Eso está súper solucionado. Después, el tema de los filtros, también tenía un problema con básicamente, no con los filtros, sino que tenía, me encantaría tener un filtro como el que tiene ahora, que lo resolvieron. Gente le encantaba lo de los cuatro canales, de los cuatro canales de ecualización. Pasaba mucho que cuando uno tocaba con esos cuatro canales, te faltaban dos más para poner máquina. Pusieron seis canales. Dejaron todo lo del beat effects, que son los efectos digitales, el isolator, increíble también, los efectos, la verdad que hasta ahora las tornamesas son increíbles, puedo poner hasta cuatro tornamesas, tengo para poner el canal 1, en el 2, 3 y 6, ¿ya? Y me deja poner, la verdad que poner con cuatro tornamesas es muy difícil, pero bueno, pero tengo la opción de poder poner distintas cosas, ¿ya? Puedo poner CD,
CDJ, tornamesa, CDJ, otra tornamesa, dos máquinas externas. Me permite hacer muchas cosas. La calidad sonora es bien impresionante, a mí me ha encantado. El formato de la compresión para las máquinas, siempre a mí me pasaba que tenía que ponerle casi un compresor entre medio de las máquinas para poder que se generan una mejor sonoridad, ¿cierto? Pero con este compresor que trae, la verdad que está increíble. Y bueno, como les comentaba, muchas limitaciones no les encuentro. Los invito a ver los streamings que estamos realizando, en el cual estamos esta semana, hemos estado mostrando todas las características del DJM, ¿ok? Espero que les haya gustado, que estén bien, que estén cuidándose en sus casas, no salgan. Tienen mucho streaming para no salir y cuídense. Y nos vemos la próxima semana. Recuerden que estamos en DJ School siempre haciendo workshops de distintas etapas. Con DJ Store lo mismo. Estamos funcionando. Nos pueden mandar sus chats, sus preguntas y todo lo que necesiten. Nos vemos. Que estén bien. Chao.